Bienvenido al show de Bitcoin. Este es Manny Mena. Yo soy Ed Gell. Y hoy este episodio es traído por MezziGrill.com. Ellos son un restaurante que son el primero de que nosotros sabemos de que acepta Bitcoins para su servicio de comida y tienen comida muy rica. Entonces, Carpe VM. Y ellos son como... Hacen videos y para tu negocio, sí. Para la imagen de tu negocio y crean un video para poder promocionar tu negocio. Claro. Y entonces tenemos usgoldcoins.com y ellos tienen, si ustedes están, si están en los Estados Unidos, un número 800-HOT-COIN. Y básicamente por Andy Gass, que él hace a Real World of Money con nosotros. Y él es básicamente experto de todo eso. De divisas, sí. Pero US Gold Coins venden monedas de plata y de oro, sí. Numismáticas, antiguas. Y pueden hablar con Andy en el teléfono, que es 1800-HOTCOIN, que es Hot Coin. Además tenemos TradeHill.com y con TradeHill tú usas nuestro referral code y puedes ahorrar 10% de cada transacción. Y ellos son un intercambio nuevo, pero están haciendo muchas cosas nuevas y vamos a hablar mucho de TradeHill hoy. Sí, hoy vamos a hablar definitivamente de un servicio nuevo que tienen y Manny te va a explicar, le va a explicar a todos como es, pero ellos hacen el intercambio de bitcoins a dólares, euros, pesos chilenos también, porque ellos están situados en Chile y intercambian bitcoins por esas divisas. Sí, tienen muchas divisas ahora, y creo que son más de 12. Y entonces, hoy vamos a hablar algo que se llama autenticación de dos factores. Y básicamente es un tipo de seguridad, porque lo que pasó con el ataque en el otro intercambio, Mt. Gox, es que no había suficiente seguridad. Y por mucho tiempo, todo el mundo lo trata como no es dinero, no es nada especial, pero lo tenemos que recordar que Bitcoins es una divisa y es dinero de verdad. Y atacadores tienen mucho incentivo para hacer ese tipo de ataques. So lo que implementaron en TradeHill ayer, que ya está en vivo, va a ser un tipo de autenticación de dos factores que ellos tienen. Hay 5 diferentes maneras. Uh-huh. Y vamos a ir sobre uno de los más populares, que va a ser de los celulares. Uh-huh. Usando como smartphones, uh-huh. Celulares inteligentes, y también te pueden llamar para hacer la autenticación. Sí, básicamente, para que no sepan qué autenticación de los factores, básicamente a usar tu clave como normal y entonces a tener otro método de verificar que tú eres quien te dice que uh-huh. Tú eres. Sí, yo creo que después de que hackearon a Mt. Gox, uh-huh. Seguro que ya lo tenían en plan, pero sé sí. Que Mt. Gox también tiene otra manera de seguridad que se llama un YubiKey. Sí, que es un token, lo que se llama. Uh-huh. Y TradeHill tiene algo así implementado con otra compañía, y no sé cómo es, pero básicamente uh-huh. Tú pagas 20 pesos o 40 pesos, no sé cuál es el precio, uh-huh. Y entonces tú oprimes un botón, uh-huh. En como no es tan grande y va a tener como un cogido. Uh-huh. Tú pones ese cogido y ese cogido te autentica y ya tú entraste. Y puedes entrar a la cuenta, sí. Entonces, ya están implementando todo esto. Yo creo que en TradeHill fue ayer que empezaron a implementar la autenticación de dos factores. Y entonces, Manny, uh-huh. En el show en inglés que hicimos hoy, que es episodio 22 en inglés, hicimos una demostración con el teléfono.
un teléfono de Android y también pusimos la computadora para que ustedes puedan ver exactamente los pasos que uno tiene que tomar para poder llegar al fin de la autenticación y entrar a su cuenta. Y lo que me fascina a mí es que muchos bancos ni tienen un sistema así. Lo más que ellos tienen, dicen, tú escoges una foto de una casa, un perro o algo así, esta foto es tuya. Tú sabes, hay manera para... Para en contra de eso, pero con esto de dos factores... Es bien sofisticado esto. Sí, y es increíble que lo están usando para bitcoins primero antes que lo usan para los bancos. Sí, increíble. Bueno, es porque la necesidad definitivamente está ahí. Sí, porque es un deviso que está creciendo tan rápido en los usuarios y todo de lo más. So, lo que vamos a hablar de hoy, yo quería hablar... vamos a hacer el proceso. El primero, como hablamos, es el token que tú pagas para Trade Hill específicamente. Es un poco diferente para Mt. Gox, pero para Trade Hill, básicamente lo que uno hace es pagar 20 pesos y entre 5 o 8 días de negocio va a llegar esto y te va a dar la habilidad de crear eso cogido para entrar a tu cuenta. La otra manera es por usando un teléfono que ellos te pueden llamar. Y entonces tu prima como... Llamar o textear, ¿no? Llamar o textear. Y el tercer es con cogido. No, con una aplicación, perdón. So esas son las tres maneras. Ellos te pueden llamar y tu prima botón para decir sí. Ellos te pueden mandar un texto con un cogido. Y el tercer, ellos te mandan un link. Un enlace. Sí, un enlace para... descargar la aplicación en tu teléfono. Oh, ok. Así es como funciona. Okay. Sí, trabaja para el iPhone, trabaja para todos los teléfonos de Android. Qué bien. Trabaja para BlackBerry. También. Sí. Wow. Yeah, casi tienen todo. Y Jared dijo que él piensa que trabaja para Symbian, que esos son los teléfonos usualmente de Nokia y los... Ahora son antiguos, pero antes eran todos. Sí, pero ese es un sistema de operación, ¿no? Sí, para el teléfono. Sí, sí, sí. Me imagino que se llaman teléfono tonto ahora. Sí. Porque, tú sabes, un dumb phone, que es un teléfono básico. Sí. So, casi todo el mundo está cubrido y cómo trabaja me fascina. Sí, y ¿por qué no les adviertes a los que están viendo la importancia de tener seguridad y cuántas claves debes de poner y cosas así? Oh, claro. La importancia es que no estamos tratando con algo digital que no tiene valor. Esto tiene mucho valor porque es un deviso nuevo y para que el deviso crece y se pueda usar en el futuro, nosotros tenemos que estar cierto que se puede usar sin que alguien te ataque la computadora y sin ningún compromiso, sí. Sí. So, con el dinero ha estado casi todo el tiempo que ha estado en los seres humanos. So, ya tenemos sistemas para eso, pero el Bitcoin todavía es nuevo. So, todo el mundo está, tú sabes, estamos viendo cómo... Descubriendo diferentes formas de poder usarlo y también mantenerlo seguro. Claro. Porque por ahora mucha gente tiene como tener una billetera abierta ahí. Yeah. Y cualquiera, si saben que la tienes ahí, pueden ir ahí y quitártela. Es como el Wi-Fi, que todo el mundo deja el clave abierto y cualquier persona puede usar tu internet. Es casi como eso, porque cuando tú dejas tu Wi-Fi abierto, atacadores pueden tener acceso a tu computadora, lo pueden compromisar y comprometer, sí. Comprometer. Eso es casi lo mismo, porque si tú no vas a proteger tu computadora a donde tú estás guardando los bitcoins o las cuentas de los intercambios, es como tener tu billetera ahí libre con... En el piso y cualquiera la puede con tu debido levantar. De monedas. Sí. Y sí, también la otra cosa que nos gusta advertir es
que las contraseñas deben de ser Sí. por lo menos, yo Ocho. digo 12, pero Sí, ocho. uso por lo menos 18 muchas veces. Para las personas regulares que no son nosotros, usualmente 8 es suficiente, pero lo que es importante es a tener letras minúsculas y mayúsculas, a tener números y si se puede soportar como Símbolos. símbolos. Sí. Entonces, en orden de más complejo Lo es mejor. letras minúsculas con mayúsculas. Ajá. Entonces, si le pones números, Mejor. entonces mucho mejor. Si le Y pones símbolos, entonces está bueno. impenetrable. Casi impenetrable. Casi. La única cosa que cambia es la probabilidad que porque se tiene que hacer lo que se llama un brute force y ellos van a tratar cada combinación una vez al tiempo. Y lo más complejo que es, lo más tiempo que va a demorar. So, para esos tipos de claves van a ser miles de años de tiempo de computadora para sacar esa contraseña. La probabilidad es que nunca se va a encontrar, pero lo más complejo, lo más seguro que uno va a estar. Sí, y la otra cosa que mucha gente se está dando de cuenta ahora es que además de tener una contraseña que es larga con símbolos y letras y números, la otra cosa de importancia es que uno tiene que tener una contraseña diferente en cada sitio de web. Sí, bueno que tú traíste ese punto porque eso es lo que pasó con Mt. Gox. Pudieron comprometer todos los usuarios de Mt. Gox y si una persona usó el mismo clave o contraseño, entonces ellos podían entrar en esa cuenta. Esa es la razón que Treadhill cerró por un par de días después de ese ataque para estar cierto que nadie puede. En Treasure se puede estar comprometido. Sí, y yo sé que en mybitcoin.com Eso pasó también. 1% de sus usuarios estaban usando las mismas claves y contraseñas en Mt. Gox, igual que en MyBitcoin. Y el problema es que cuando ha se hackearon, sacaron la lista de usuarios con contraseñas. Sí. Y inmediatamente los bots empezaron a buscar si se podían meter y 1% de las cuentas en MyBitcoin fueron comprometidas por esa misma razón. Y entonces es una cosa que tenemos que prestarle mucha atención porque esto es divisas y dinero Sí. y es mucho. Entonces para poder protegernos tenemos que usar algo alguna herramienta que podamos usar y la que yo uso es se llama KeePassX, Sí. que se deletrea KeePassX. Y Y eso he cogido libre también. sí, es código libre y puedes mantener, la única cosa que te tienes que acordar es la contraseña para poder entrar adentro de la aplicación de KeePassX. Y una vez que estás adentro, ahí estás poniendo cada sitio de web que tienes contraseñas Sí. y tienes cuentas con ellos. Y entonces ahí puedes mantener contraseñas de 18 diferentes. Sí, y hasta te puede generar contraseña Sí, ella seguro. misma te la genera, así que aprietas un botón Sí. y KeePassX te la genera y ya tienes ahí, lo copias al clipboard y lo pegas a la cuenta tuya donde quieres entrar y ya está todo listo. Y lo que a mí me gusta hacer es mantener el folder de KeePassX adentro de mi Dropbox, Sí. que es como un backup service. Y la razón que me gusta es porque si yo estoy en una computadora ajena o en cualquier otro lugar, todavía puedo entrar al sitio de Sí. web de Dropbox, entrar a mi archivo de colección de folders y puedo abrir KeePassX así y entrar a todos mis Sí. sitios. Y también lo que me gusta de KeePassX es que él tiene una opción
que casi como autenticación de dos factores, es que aunque uno tenga el clave de tu KeyPassX, que va a tener todas tus claves, tiene opciones para conectar ese clave a como un file, puede ser una foto, una canción. Oh, sí, tú me habías dicho eso. Sí, y eso es como otro tipo de protección encima de eso. Sí. So, KeyPassX, si no lo has escuchado de él, lo puede ver. Y entonces, otro es RoboForm, que alguien está diciendo aquí en el chat. Uh-huh. Y yo he usado RoboForm. RoboForm, yo lo uso en casa. Me gusta RoboForm mucho, pero es solamente para Windows. La última vez que yo chequeé. Oh, okay. Sí, pero si está en usando Windows, RoboForm es muy bueno porque se hace parte de tu browser y es como si nunca estaba ahí. Eso yo creé un sistema para mi mamá que no sabe mucho de computadora, para los bancos y todo eso, y eso usa RoboForm. Sí, y yo sé que KeyPassX es no solamente es código libre, pero usa una forma de cryptography, ¿no? ¿Cuál es lo opuesto a cryptography? Para KeyPass? Yes. Encryption? Encryption, ajá, exactamente. Sí. Oh, yeah, y el Bitcoin en nuestro chat, es verdad, se puede sinquear con cualquier computadora o browser. Uh-huh. No tiene que ser en Windows, sí, pero no va a dar la misma integración entre que uno puede tener en Windows. ¿Cómo así? Porque es casi, tú vas a roboform.com, oh, okay, tú entras y tú tienes tu propia cuenta de web. Oh, sí. So, entonces va a tener todo ahí. Uh-huh. So, siempre hay más de un método para todo. Sí, y la otra cosa que también están hablando en el forum, en el foro, es de que ya han descubierto un Trojan, como un virus. A lo mejor yo lo había dicho anteriormente, pero para decirles de nuevo, que para gente que está usando Windows, porque eso también es de Windows. Eso afecta a Windows más. ¿Cómo tú lo explicarías? ¿Un Trojan Horse? No sé cómo se dice. Un Trojan es como actuar como un file que se puede usar. Se puede actuar como un programa, puede actuar como algo que es de uso, pero tiene, ¿cómo lo puedo decir? Adentro de ese file o aplicación, tiene casi como un virus, pero es diferente de un virus porque esto es para tener acceso. O sea, pueden tener acceso a lo que uno está tipeando. Pueden tener acceso a los sitios que uno fue, puede tener acceso a, ¿cómo se dice? ¿Remote? Remoto, sí. Remoto, puede tener acceso remoto a todo el computador como si ellos estaban ahí. Sí. So, el Trojan es para tener acceso puro a la computadora. Un virus usualmente no es para acceso, usualmente es para instalar algo o a usar cierta información que se puede coger del virus. O para tener otro tipo de control, so, un Trojan no es bueno. Sí, yo creo que este específico fue... para Bitcoins, ¿verdad? Es para Bitcoins y solo está buscando el that file, that wallet file. Or sí, la billetera digital. La billetera, digital. Bitcoin. Exactamente. Que no sé si le han robado a alguien sus Bitcoins así, pero... Ya están ahí puestos, así que tomen la seguridad necesaria para poder proteger sus cuentas de Bitcoin. Sí, uno tiene que estar consciente de qué uno está haciendo. Sí, me gustaría también hacer un show, que ya les prometimos que íbamos a hacer un show en español para poder proteger sus Bitcoins con el cliente, ¿no? Sí, vamos a tener que hacer eso. Eso, pero también me gustaría enseñarle a la gente que yo creo que es muy importante cómo es que se usa un KeyPassX o un RoboForm también para la gente que usa... Vamos a hacer eso, porque eso va a ser muy bueno, especialmente para... Es muy importante ahora. Sí. Yo creo que no hay casi un día aquí en los Estados Unidos, por lo menos, que uno
no, que están anunciando que se han hackeado, se han metido uh-huh. y se han robado las listas de usuarios en Sony y sí. todas las compañías grandes que uno tiene cuenta. Así que yo creo que más ahora que cualquier otro sí. tiempo es muy importante. Imagínate todas las compañías que no dicen nada para proteger la imagen. Sí, es verdad. Eso es otra cosa que no pensamos de. Sí. So, es muy importante estar seguro y en interés de tiempo vamos a empezar con autentificación de dos factores. Que como empezamos, les dijimos que es el nuevo sistema de seguridad de TradeHill.com. Y Manny, ¿cómo es que funciona todo esto? Que él es el experto en esto. Este va a ser mi primera vez, pero van a ver que es un proceso muy fácil. La primera cosa que vamos a hacer es ir a TradeHill.com y vamos a abrir una cuenta nueva. So, ya tú puedes ver en la pantalla, espero que esté suficiente grande. Okay, so la primera cosa que vamos a hacer cuando tú vas a TradeHill.com, si ya tú tienes una cuenta, tú vas a oprimir Login. Si no tienes una cuenta, vas a oprimir Sign Up, como yo hice aquí. Uh-huh. Ahora, vamos a crear uno totalmente nuevo, español, at onlyonetv.com. Yo voy a poner cualquier clave aquí. Y entonces vamos a usar el código de nosotros para ahorrar el 10%. Y ese código es el TH- guión. Uh-huh. Y entonces F141. Ya no sabemos eso de memoria. Ok. Ahora tú ves, esto es muy importante. Dice que el clave, el contraseño, tiene que tener por lo menos un número. Una letra mayúscula y una letra minúscula, porque no es complejo, uh-huh. no es suficiente complejo. Uh-huh. So sí, ellos cambiaron eso hace poco. Sí, eso es una cosa muy buena, así sí, va a excelente. Ayudar a la gente. Sí, porque te fuerza a hacerlo más, sin pensarlo. Más seguro, uh-huh. sí. So, vamos a hacer eso. Ok, ahora la cuenta está activa. Ahora vamos a entrar aquí, español, @onlyonetv. Obviamente tú no vas a poner eso, tú vas a poner tu email. Sí, tu información que es relacionada a ti. Exacto. Y entonces van a poner aquí, así ellos saben que yo soy un ser humano. Que algunas veces yo ni puedo leer esa letra. Y yo creo que después del show que hicimos anterior en inglés, Jared le pidió a uno de los programistas para quitar eso, ¿no? El, sí. Quitar la caja esa que tiene la... El CAPTCHA. El sí. CAPTCHA. Y eso cuando se va a usar la autenticación de dos factores. Uh-huh. Sí, porque ahora que tienen este sistema, oh, esto God, va man. A ser como una caja fuerte que no se va a poder meter nadie. Y hasta yo no me puedo meter ahora porque... Necesitas este vuelo. Yo no... Se ve como lo estoy poniendo, pero... Ok, mira. This has to be it. Mira, es esto, ¿verdad? Yo no soy ciego. Zero... Or O-R-S-H. Yeah. Right? Yeah, that's it. No. It's your password. Y-T-O-W. Oh, sorry, the username or password didn't match. Oh, I see. Good eye, Bruce. Está poniendo, sí, está poniendo, no puso la contraseña bien. Gracias, el Bitcoin es, yo creo que, un problema con el usuario, Manny, específicamente. Debe de ser ese. Oh my God, iba a ser uno nuevo. Sí, empieza de nuevo. Está bien. Español. Sí, por mientras... sí, no podemos decir... Muchas veces esto de la seguridad, porque yo personalmente tengo un amigo que le robaron
todos sus bitcoins de My Bitcoin, que eran como más o menos como 1,000 bitcoins o algo así. Wow. De My Bitcoin, sí, le robaron bastante. Y él quiere que hagamos un show sobre eso, porque nosotros hemos estado dirigiendo a la gente a mybitcoin.com porque es un sistema bien fácil. Es muy conveniente. Y muy conveniente. Y el Bitcoin said it was misspelled. What? Y entonces, pero ya no queremos hacer eso porque estamos, como estamos en la prensa, siempre nos están mandando emails y notas diciendo que están tratando de localizar a MyBitcoin y los dueños y tienen problemas con MyBitcoin y no reciben contestaciones. Así que no creo que ellos lo están haciendo adrede, porque seguro que están tan ocupados que no tienen las personas ahí para poder atender los problemas de los usuarios. Pero es un problema, además de todo. Así que por eso que es muy importante nosotros hacer un episodio que les va a enseñar a ustedes de primer punto hasta el último cómo guardar sus bitcoins con encripción. Y yo creo que ya entraste, ¿no? Sí, por fin. Ok, bien. Entonces, ¿quieres seguir de ahí? Sí, ok. Dale. So, cuando entramos a la cuenta nuevo, lo que vamos a hacer, vamos a ir al dashboard, me imagino. Esta va a ser mi primera vez. Uh-huh. So, ya estamos en el dashboard. ¿A dónde? Oh, the right. Oh, ok. Tenemos que clicar a donde dice el email de nosotros. Y ese va a ser el profile. Vamos a bajar. Ok. Aquí es donde dice two-factor authentication, que es autenticación de dos factores. Vamos a clicar ahí y vamos a imprimir update service, que update servicio. So ya eso está listo. Y entonces vamos a ver qué dice aquí. Ok, es por Dual Security. Esa es la compañía que hace todos sus servicios. Dual Security. Whoops. Sí. Sí, nosotros quedamos bien impresionados con esta seguridad. Y bueno, me hace sentirme un poco mejor, que estamos más seguros definitivamente. Oh my God. Sí, el Bitcoin está preguntando si esto es seguro, ¿eh? Y yo le puse en inglés que sí, esto es lo más moderno en seguridad. Mejor que cualquier seguridad en bancos americanos, ¿no? Sí, usualmente sí, porque algunos bancos usan los tokens, que eso es lo que ellos te mandan y te oprima el botón y te da ese cogido para entrar. Y eso es lo más cerca que los bancos tienen de que yo sé. Pero no estás, ¿qué estás haciendo? Porque no estás hablando de lo que estás grabando ahí. Oh, ahora estoy entrando de vuelta, porque ya pusimos esa opción. Y para activar esa opción se tiene que salir y entonces entrar de vuelta. Entrar de nuevo, sí. Ok, ahora tenemos que agregar un teléfono. Va a pedir un teléfono y va a pedir qué tipo de teléfono es. Puede ser un móvil o puede ser una línea de tierra. De tierra, sí. So, hay más de una opción para eso. Y Jerry dijo que eso trabajó en Chile sin problema. Qué bien. Ok, ahora iba a poner mi número de teléfono. Sí, y vamos a quitar la pantalla para que ustedes no puedan llamarlo en medianoche. Okay, pero ya saben, ponen su teléfono ahí, sea okay. Móvil. Ahora me da dos opciones. ¿Ustedes no pueden ver esto? Maybe se puede ver, hold on. No, porque el teléfono todavía sigue ahí hasta que no complete esa página. Hold on, un segundo. I really hate Windows 7. Okay. All right, you could go to the ¿Quieren screen. Saber el Bitcoin si funciona para Sudamérica y resto de Latinoamérica, okay. España? Y sí, como Manny acaba de decir, sí. Cuando hablamos con Jared en Trade Hill,
Dice sí, va a trabajar mundial, va a ser mundial. So, ahora tú puedes ver que me va a preguntar, verificar el teléfono. Va a decir, call me or text me. Could you switch again? Because it's going to make the window go away. Okay, cool. So, yo voy a poner que me textee. Y entonces me va a mandar un texto. Y ese texto me va a dar un código de verificación. Y mira, ya llegó. ¿Por qué no se lo enseñas en la otra cámara para que él pueda ver? Oh, sí, mira, este es el... Hold on. Porque incluye mi teléfono también. Okay, so dice dual verification code y me da el número. ¿De quieres enseñar ahí? Yeah. So va a ser un texto. Whoops. No sé si no. Hold on. Okay. Yeah, all right. Damn it. Ok, so, si se puede ver, focus, yeah, ok, es el dual verification code, es el cogido para el teléfono, no sé si se puede ver muy bueno, pero ahí está, y entonces yo voy a poner ese cogido, y entonces yo voy a oprimir verificar. All right, now you can switch that. Okay. So, ahora lo tenemos que instalar para el móvil. Es, trabaja para el iPhone, el Android, Palm, BlackBerry, el Windows Mobile, hasta Symbian y J2ME, que es un tipo de Java. So, básicamente casi todos los teléfonos móvil en lo último... Vamos a decir, 8 o 9 años van a trabajar, se ve. ¡Wow! Esto es increíble. Me excita un poco porque yo nunca he visto algo así. Sí. So ahora para instalarlo en mi teléfono, que es Android, yo tengo algunas opciones. Y me pueden textear el link que yo oprimo en mi teléfono. O ellos me pueden enseñar un QR code, que QR cogido, un cogido de QR, que yo puedo tomar una foto de él y me lleva al sitio. Para mí es más fácil recibir el texto. So, eso que yo voy a hacer. Y mira, ya, eso era rápido. Tienes que ponerlo aquí, mira. Ponerlo en la... En aquí, mira. Oh, like okay, that shows, right? You got it. All right, so así como enseño mi teléfono. Y yo voy a usar eso ahora. Okay, so... Yo voy a instalar eso ahora. Entonces, ahora estás instalando la aplicación en el teléfono. Correcto. Ok. Para empezar, tienes que autentificar el teléfono móvil. Yo tengo que verificar que el teléfono está en mi posición. Entonces, una vez que verifiques eso... Va a llevar a esta página que estamos ahora. Ok. Y entonces, ahora me llevo a un sitio de web. Oh, ok. Me llevo básicamente al Android Market. Sí, para que puedas instalar la aplicación. Correcto. Y básicamente yo lo voy a enseñar. Esta es la página que me lleva. Oh. Yeah. Que es el Android Market. Yeah, it's the Android Market. El mercado de Android. Sí, so yo voy a cliquear instalar. So para poder instalarlo... ¿Tienes que verificarlo antes o yo puedo ir ahora mismo al Android Market y instalarlo antes de verificar cualquier cosa? Me imagino que tú lo puedes instalar antes. Ok. Porque está en el Market. Sí. Pero no se puede usar antes. Tiene que tener un sistema para poder usarlo. Claro. So, ahora yo estoy entrando en mi cuenta. Así en el teléfono estás ahora. Sí. Este puede tener un market link, eso será más... Sí, sería más fácil, ¿no? Yeah, en vez de... Pero no, está bien porque así todo el mundo aprende que así se puede hacer también. Yeah, eso es cierto. Ok, so lo está procesando ahora. Sorry, device. Ok, ahora está instalando. Ya se descargó, eso es rápido. All right. Ok, ahora lo lleva aquí,
Tiene. Y entonces yo tengo que cliquear continuar. ¿Estás ahora en la computadora? Sí, ahora I'm going to hit continue. Ajá, continuar. Right. Ok, ahora me tiene que mandar otro texto para verificar y autenticar y activar la aplicación. So, vamos a hacer eso ahora. Eso me va a mandar un texto de vuelta. Y lo que me encanta a mí es que los textos llegan entre segundos. Sí. Menos mal, o si no estuviéramos aquí toda la hora. Sí. Ahí estoy esperando. Ok. Ahí estoy cliqueando aquí. Sí. El Bitcoin quiere saber si es para BlackBerry también y sí. Sí, es para BlackBerry, para iPhone, para Android, para Symbian, para Palm y J2ME, que es un tipo de Java Virtual Machine que un poco afuera del scope de lo que hacemos aquí. Pero me mandó otro texto, ahora estoy cliqueando para activarlo. Dice, el Bitcoin es parecido al sistema de Gmail para crear una nueva cuenta. Muy bueno. No he usado eso, pero es que yo he tenido Gmail ya por muchos años, pero no sé de eso. No sé. No creo, porque esto es una seguridad bien alta. Oh, como para en Android, para activar Gmail. Se puede en el Android, sí, es verdad, sí. Que algo. Hacen verificaciones con códigos y números, sí. Ok, ahora estamos bien. Ahora yo creo que yo oprimo. Ok, so mira, yo tengo que generar en mi teléfono un passcode y entonces yo lo voy a poner en el sitio aquí. So vamos a ver eso ahí. Es el passcode. Yo lo puedo enseñar. Entonces, ese es el passcode que llegó a tu teléfono. Que yo generé con mi teléfono. Oh, tú lo generaste, ok. Sí, ahora si tú vemos aquí, yo puse el mismo passcode aquí. Ahora está verificando que este teléfono en mi está en mi posición. Entonces ahora fuiste a tu computadora y en el sitio de web pusiste ese password. Sí, y yo lo puedo enseñar porque es de un uso. So, no importa si todo el mundo lo está viendo. Ok. Ok, ahora yo tengo algunas opciones aquí. Se puede hacer dual push. Y dual push, aquí mismo en el teléfono me va a dejar saber que alguien está tratando de entrar en mi cuenta. Uh-huh. Y dual push significa como... Usa el sistema de push notifications, que es un sistema que empuja notificaciones, que es diferente como se hacen todas las notificaciones ahora, porque como trabaja ahora... usualmente va a chequear cada X número de segundos, como cada 5 segundos, cada 1 minuto, cada 5 minutos va a chequear algo. Pero con push, el segundo que se empuja esa notificación va a estar disponible en el teléfono. So, hay un par de notificaciones aquí. Se puede hacer por dual push, se puede hacer por llamada de teléfono, o yo puedo generar un cogido. Usando mi aplicación y lo puedo usar inmediatamente. Y la opción número 4 es mandarlo por texto. So, para enseñar dual push, que eso es lo que me fascina más, yo voy a imprimir dual push, voy a imprimir login. Ok, ahora ellos van a mandar algo a mi teléfono. Mira, entonces ya estás fijo con el teléfono con la cuenta tuya, ¿verdad? Sí, 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 chequeé mi teléfono. Yo creo que... Bruce. ¿Cambiaste? Ok, so, esto es lo que va a enseñar el teléfono. Ups, ahí estamos. So, entonces, ¿qué es lo que dice? Log. Sí, que dice no, que pero... alguien está tratando de entrar en mi cuenta, que por TradeHill. Y entonces dice a cuál cuenta es. Y dice el tiempo y la locación, el IP y todo. Entonces, ese es porque tú lo estás tratando de entrar, ¿no? Claro, no. Pero si alguien además de ti está haciendo la misma cosa, te va a llegar al teléfono, ¿no? Sí, va a llegar al teléfono y entonces tú puedes decir, ¿no le des acceso o sí le puedes dar acceso? ¡Oh, qué bueno! Y cuando tú prima que no le quiero dar acceso, tú puedes poner si es para fraude o si era un mistake. So, yo voy a poner approve. Entonces...
Tú mismo con tu teléfono puedes declinar la autorización. Sí, yo puedo declinar gente de entrar en mi teléfono, de mi cuenta de Trade Hill. Ah, qué bien. Entonces, ¿puedes decir que si es una fraude o fue sí, te da la opción de decir, eso era un mistake, o era fraude, o cualquier cosa. Entonces, si estás equivocado, pones... Sí, esa es la palabra. Si uno está equivocado, puede oprimir eso, o puede cancelar eso, o puede decir, hey, esto era fraude. Sí. Y entonces la gente de Trade Hill van a ver que algo pasó. Ellos inmediatamente pueden ver también, ¿verdad? Porque yo creo que cuando lo hicimos anteriormente, sí, él vio ahí que había alguien estaba tratando de entrar a la cuenta que no debiera de ser. Sí, y ellos pueden ver en el sistema. No se tienen que usar la aplicación. Ya estamos en mi cuenta, ya yo tengo acceso a mi cuenta completa. Y eso no demoró más de 15 o 20 minutos y eso estamos explicando cada step del proceso. So, es muy fácil. Entonces, aquí en la cuenta, en la computadora, ¿qué dice? Que no puedo ver. No, dice que ya entramos. Ok, entonces estás adentro. Sí. Y ya terminamos la autentificación de dos factores. Y cada vez que yo entro, me va a preguntar uno de los métodos para entrar. So, podemos tratar eso otra vez para tratarlo. Español. Arroba only one. Dice el Bitcoin, eso es asombroso, nunca lo vi. Sí, esto es, como te digo, lo más moderno en tecnología de seguridad. Dice, imagínense si Mt. Gox hubiese tenido ese cuando tuvieron el problema de seguridad. Sí, es verdad. Yo creo que todo el mundo creía que eso iba a pasar. Lo único que no sabíamos es cuándo y a quién le iba a pasar. Y la cosa es que yo creo que ellos ya tenían en cuenta poner alguna otra seguridad. Sí. Lo que pasa es que el tiempo se les escapó y no pudieron implementarlo a tiempo de la que lo hackearon. Sí, lo que yo voy a hacer ahora, yo voy a generar un código y entonces yo oprimo este código y yo lo entro aquí porque no tiene que ser dual push y mira, ya yo entré de vuelta. Es algo increíble. Y bien rápido. Yo quiero esto para mi banco. Sí, ¿verdad? Está buenísimo eso, me encanta. Sí. Y sí, lo que ya habíamos dicho, si no oyeron, fue que Mt. Gox también ahora tiene un sistema de autentificación que... Usa un token. Que usa un token. Que casi lo mismo. Es casi la misma cosa, un poco diferente como se implementa, pero es otra layer de seguridad. Sí, de dos factores. Y entonces este show era traído por los patrocinadores. Sí, los patrocinadores eran Mezzi Grill, que uno de los primeros restaurantes para que aceptan bitcoins. Sí, el primero aquí en todo el mundo, creo. Sí, y ellos se están poniendo famosos porque todo el mundo lo quiere probar. Como, yo puedo comprar comida con bitcoins, lo vamos a probar. Y entonces Carpe VM, que para tu imagen, la imagen tuya, la imagen de tu compañía, de tu producto, ellos te van a cubrir todo lo que uno necesita para tu imagen. Entonces, usgoldcoins.com, y el número de ellos es el 800-HOT-COIN. Ellos te pueden dar consejo sobre, tú sabes, las monedas y los gold and silver. Y entonces, por fin, tradehill.com, que si tú usas nuestro código TH-R141, puedes ahorrar 10% de todos los intercambios que uno va a hacer. Y lo que me encanta de Trade Hill es que ellos son muy proactivos en la seguridad, en los usuarios, en tener todos los devisos y todas las opciones. So, me encanta ver cómo ellos están creciendo. Sí, a mí, yo tuve esta semana, le ayudé a una amiga mía a vender sus bitcoins. Y fue casi como una emergencia porque necesitaba el dinero en efectivo, en dólares. Sí. Y ella estuvo aquí como a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde ella fue a su banco y estaba sacando el dinero todo en un día.
tienen un servicio de inmediatamente que se paga adicionalmente, pero no estaba, es buenísimo. Sí, sí, no está efectivo ahora mismo, pero entre un par de días Jared dijo que iba a estar disponible otra vez. Ok. Sí, hay diferentes maneras, pero con Treadhill, la 1 a la 5 está bueno. Hace un mes eso no era posible. Pero le queremos dar muchas gracias a todos los patrocinadores y entonces todo el mundo que en la comunidad hispana de Bitcoins, que cada persona que usa Bitcoins es mejor para la comunidad mundial de Bitcoins. Sí. Necesitamos más gente, más tiendas y tú sabes, solamente cambio entre Bitcoins con servicios y productos. Sí, yo creo que, y también se está desarrollando tan rápido que por eso que en inglés tenemos el show de Bitcoin en inglés diariamente. Siempre hay algo bueno de hablar. Sí. Y también hay muchos comerciantes todos los días añadiéndose a las listas para que todo el mundo pueda ir y compre sus productos en el internet. Y además de eso, como Messy Grill, ahora tenemos otro restaurante aquí en Nueva York que está aceptando Bitcoins y le vamos a hacer una entrevista. Y lo que quiero hacer es también, cuando hagamos el show en español, hacer como unos 5 o 10 minutos, como una recapa de lo que ha pasado en los shows en inglés, para que ustedes estén al tiempo con todo lo que está pasando, sin tener que estar leyendo todos los foros, porque los foros se han inundado con mucha información. Muchas cosas que... Se pueden estar días y días ahí. Que es bien confuso, sí. Y sí, entonces la forma esta de autentificación me encanta y creo que eso le va a dar mucho valor a la compañía de Treadhill. Oh, yeah, y Bitcoins Y Bitcoins en general, exactamente. Bueno, hasta la próxima, lo vemos. Sí, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana. Que les vaya bien. Adiós. Adiós.